a un nuevo video. Miren, ese día, mira cómo le cortaba la idea. Ese día nos encontramos aquí haciendo unos ricos manguitos, porque como ya empieza la temporada del mango, y aunque no empiece la temporada del mango, nosotros siempre lo estamos buscando ahí en la bolsa de pan. Sí, porque ahora lo voy a echar de este, el que te voy a dar a vos. Yo sé que, porque no lo hiciste antes. No mucho. Le sopa bien. Sí. Mira, aquí ando la sopa de churro y la sienta de la otra. Aquí ando la salita, las salsitas, los manguitos, obviamente. Vamos a pelar. Vamos a pelar los mangos primero. Como primer paso, pelamos los mangos. Como primer punto. ¿Esos son indios, babo? Sí, son mangos indios. Indios como yo. Y ya son sonate. Hay un montón de palos ahí. Al principio estaban más caros los mangos. Y pero ahorita... ¿Recuerdas que a $3 por $2? $3 manguitos por $2 compramos una vez un sonate nosotros. Pero ahora no hay mucho mango. ¿Vos sabés por qué está bajando ya el precio del mango? No, es que ya empieza, Dore. Esos sonate hay un montón de palos. ¿Cuál es el que vas a tener? ¿Cuál? Es indio. ¿Es indio? Ajá. ¿Qué tiene ahí? Sebastián. No sé. Así que empieza la temporada del mango, por eso están baratos los manguitos. Es un montón por el dólar. Yo me comí como 6 ayer. Traían, quiero ver, 6 más 6, 12. Como 15 mangos. Por el dólar, imagínate. Mira, les quería presentar mis coloches. Pues no lo han visto. Se hizo colocha la cara. Ay, sí, quisiera hacer colocha. La gente que es colochita, ¿o? Sí, mi abuela era colochita. Mi abuela Marina es colocha también. No sé por qué yo no. Mi mami es colocha y yo no soy colocha. Mira, soy colocha ahora, sí. Pero sopa. Pero, es que de verdad sí pica demasiado. Ya se la voy a echar ahora porque ni... No, para no te quite, va. No, para que porque si no, no tiene gracia ya mucho comer mango solo con sal. No me gusta. Curtido, para curtido no destiempra muchos dientes el mango. No, pero tenés que dejarlo por lo menos unos 3 días antes. Curtido casi no me gusta el mango. Ayer, aquel día tenían ahí esos sonates. Mango, pero así como ven, no sé, pero eran así las grandes rayas de los mangos. Rayas, son mangos sí. Rayados. No, sí. pero era tiene como... Tiene un nombre, se llama... Mango, no eres otro. Eran como tiras así de los mangos. Ah, sí, esos son bien ricos también, la madre vendía. Es como, pero no, pero los que estaban allá, valores que eran más así de ancho sí. Y largas. Y largas, sí, a ver cómo hacían para sacar eso. Ajá, bien raro, pero... Sí, los mangos, pero yo todo... De ahí las ajá, pero bien ricos se miraban, veis los pobrecitos, la gente que vende fío ahí mojando, estaba lloviendo. Sí, y ahí estaba lloviendo a la hora que pasamos por ahí. Y por la gasolinera de Sonsonates. Y por el semáforo. Por el semáforo. Por ahí está. Por el campero. Ajá. Por allá no ven. ¿A dónde? La Mari vendía antes. Pero el que vendía la Mari era más delgadito, y ese es más grueso. Ese ¿verdad? Era más grueso. Pero veníamos mojando. Sí, nosotros también nos estábamos mojando que íbamos para. Ajá. Todas nos mojamos porque en el tomate llovió. Y aquí también llovió, dicen, pero no mucho. Tiene un nombre ese mango, es bien raro. Sí, no sé cómo. Mango loco. Mango loco. No sé cómo le dice. No, mango de azúcar. No. De azúcar. Es que, hijo, o sea, no tiene nada es que ver. La manera en que saca un gusanito así. Ajá, un gusanito así, es que sale, pero grueso. Uh-huh. Mango rallado, quizá. No. Ahí también se puede hacer mango picadito. A mí así me gustaba comer antes. Yo lo picaba y picadito. Sí, y ahí le echaba limoncito, le echaba yo de todo, pero no le echaba chile. No, el limón te faltó. Sí, teníamos en la casa, creo. Pero ya mucho ácido. No va a destemplar los dientes. A mí me gustan los sazones. O los que venden aquí en... Cuando ya están así como amarillitos. Pero uh-huh. Amarillitos, no maduros. Ese es el término sazón. Cuando ya no quieran alguien usarlo. Los mangos indios, maduros o bien ricos.
Los que no están suscritos a mi canal, suscríbanse, por favor. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Activen la campanita de notificaciones. Vamos a ver más adelante donde ya termine de pelar. Bueno, aquí ya terminamos de pelar los manguitos. Aquí está la cascarita. La cascarita. Y aquí se me antes de empezar a preparar, les quiero mostrar cómo me disfrazé. Me vestí. ¿Qué les parece? Por una vuelta así despacio también. Ahí está. Incluido el colocho, ¿eh? Incluido el colocho, que no me quiere desarmar y animar. Yo me voy a quedar con eso. No, no. Ahí está. Está potente. Y vamos a empezar a hacerle unas rayitas hacia los mangos. Así. ¿Lo vas como a picar? No. No, solo hacerlo así para que le meta todo, el chile y todo lo que le eche. Solo unas medias, ¿eh? Para que le eche. O los dejo, los pico, los dejo así enteros. No, ahora sí, déjalo. Enteros. Uh-huh. O lo hacerle eso para que le dé entre ahí un dedo. Uh-huh. ¿Qué te pasa? Como que sí, es tragante tapado. Ahí le vas a echar este, todo. De todo le vas a echar. Sí. Hay uno más pequeñito que otro. Eso para que entre más las salsitas que le vas a echar, ¿no? Para que le entre más la sal. Un suscriptor me dijo que las jicaletas que hice, mejor que le echara primero la de limón para que le absorbiera lo demás. ¿Te dijo? Sí, pero como yo no sabía, por eso no le hice así. Y esas sí estaban ricas, mira. Y en otra, ah, ¿verdad que estaban bien buenas? Sí, esas sí estaban buenas. Ah, ¿verdad que sí? Yo voy a hacer otro video. Con la tienda, con la jicama. Es que la jicama es diferente, vos, porque no es ácida como el mango. Sí, es bien dulcita. Hace un video un día comiendo guindas. Ah, sí. Y echarle todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no hay donde la Marce, no hay, va. Pero aquí allá sí vende, aquí arriba vende. Pero aquí tienes una también. Sí, han de vender. Han de regalar alguno aquí. Porque ni el más de comer, quizás, si el palo está. Sí, le voy a echar primero salita. Una grismita de sal. Grismita, un montón. Adivinen por qué está la Vanessa aquí. Queremos ver la cara de la reacción de la cara y el comer, sí, esos mangos. Vaya. Vaya, María. Se fue a Pablito. No crees. No, yo no. Toda la gente comenta ahí que nosotros quedamos aquel día. Y ella no le gusta comer. Y la gente dice que nosotros no le damos. Vamos a comer también el chiquitín este. La verdad no le gusta el chile. No. No, pero no pica. No pica mucho. Ah,
Es que esa de la es el chamoy y esa Valentina de la otra etiqueta no, de la que pica es esa negra. Pero también la chica. La negra pica. ¿Qué acabó? También tiernito, babo. Está bien rico. Cada vez dicho bien bonito para abajo. Ingeniero de Miguel Estel. Hay gente que vende los tamaños de acá. Que tiene más bien. ¿Bien qué? Como bien. Hay alguna fiesta de guata que. ¿Sí? ¿Alguna? Ajá. Fíjate que no me picó tanto como pensaba que me iba a picar. No quería dejar más chulo. A ver si le echo un montón. Ah, es que ahí eso era para eso. Nos vamos a despedir de este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Besitos y bendiciones. Bye. Bye.